Comenzó. Bueno. Un buen cross. Buena pesta. Pega duro, pero nunca me quejé. Un buen boleado. Furia en el rino y la dejé. Y en las críticas no creo. Creo en el noqueo. Creo en el boxeo, en mi mente y lo que veo. Buen combate. Creo en la verdad, el deporte y su escuela. Todos manos arriba, esto boxeo de primera. 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 Muy bueno. Bueno. No te quedes pensando si podés. Andá y plantate como vos sabés. Podés caer mil veces y es así como creces. Nadie nace sabiendo, entrenando y practicando. Es la clave y lo sabés. No lo hagas por el premio, hacelo por la historia. Andá por esta senda, serás una leyenda. El que se desespera no prospera, sé cualquiera. Todos tomen asiento, estos boxeos. Qué buena mano. Bien, amigos de Boxeo de Primera, nos acompañan en este cuadrilátero el supervisor de la Organización Mundial de Boxeo Latino, Jesuán Leticia, y el supervisor designado por la Federación Argentina de Box, Leonardo Bianchi, quienes proclamarán al vencedor de esta pelea. Tras 10 vueltas de combate, Roberto Benítez marcó 97-93. Camilo Zamora, 98-92. Javier Heido, 99-91. Y los títulos OMB Latino y Argentino Peso Welter quedan en poder del campeón que retiene por primera vez su corona de Posadas en la provincia de Misiones, el azteca misionero Cristian Javier Achara. Azteca y redención. Cristian Ayala se cobró revancha de Cristian Reggiardo y de paso retuvo sus dos cinturones y sigue siendo el campeón argentino y OMB Latino de peso welter.